Sí, y estuve cuando era alumno, participé de tres congresos de estudiantes de medicina. Ajá. Buenos Aires, o Capital, Tucumán y Rosario. Alumno avanzado, ya cuarto, quinto y sexto. Así ¿Ves que. vos? Fíjate que la UBA en ese sentido es, no ha hecho esas cosas, o sea, como a veces desde el interior se generan cosas mucho más interesantes y, o sea, y acá no han, por lo pronto en la época en que yo estudiaba, ¿no? Sí. Son muy lindos. Este año particularmente Sí, tal cual. tiene la particularidad de del COVID y de que no nos vemos, no hay encuentro, pero era buenísimo. Claro, el intercambio, sí, es fabuloso. ¿150? Muy bien. Espectacular. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a COCAEM 2020. En un par de minutitos comenzará el taller del doctor Gonzalo Camargo y el doctor Marcelo Rodríguez. Les solicitamos el silencio en sus micrófonos y apaguen sus cámaras y por favor coloquen sus apellidos y nombres. Les recordamos que sus asistencias fueron controladas al momento de ingresar a la charla. Hay alguien con el micrófono abierto que está haciendo. Ahí está, perfecto. Digan, chicos. Juan Pablo, no se te escucha. Sean todos bienvenidos al taller de cómo manejar una emergencia, del doctor Gonzalo Camargo y Marcelo Rodríguez. El doctor Gonzalo Camargo, especialista en medicina interna y emergentología, presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias, docente de la Universidad de Buenos Aires, integrante de la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias, jefe de emergencias del Sanatorio de la Trinidad Ramos Mejías. Y el doctor Marcelo Rodríguez, médico especialista. Salió. Ya bueno. Y el doctor Marcelo Rodríguez, médico especialista en emergencias, secretario científico de la Sociedad Argentina de Emergencias, director del Departamento de Emergencias del Hospital Universitario Austral, director de residencia y carrera especialista en emergentología de la Facultad de Ciencias Biomédicas Austral, e instructor de Faculty ACLS, American Heart Association. Bienvenidos, doctores, al COCAEM 2020. Cuando deseen, pueden comenzar. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Sí. Bueno. Hola, buenos días a todos. Es un realmente enorme
no se imaginan, placer para mí, como presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias, como médico, como emergentólogo, como ex estudiante, ya hace mucho, pero estar en este congreso realizado con tanto esfuerzo por la gente de Corrientes. Así que les doy la bienvenida a todos, les agradezco la oportunidad. Nosotros, en este caso, en este momento estoy como presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias. Hice la residencia, estudié en la Universidad de Buenos Aires y después hice la residencia en medicina interna y después hice la especialidad en emergentología. Actualmente me dedico más a la emergentología. Y de nuevo, realmente es un placer. Para la Sociedad Argentina de Emergencias también es un placer en este momento estar participando con ustedes porque nos interesa mucho difundir la especialidad. La especialidad es una especialidad relativamente nueva y a veces sentimos que en las universidades o en las facultades, en el pregrado específicamente no se le da la relevancia que esta especialidad tiene ni como materia ni como taller, por eso nos parecía tan importante participar en este congreso para que todos ustedes puedan conocer un poco de qué se trata de especialidad y charlar un poquito sobre qué es la emergentología. Un poquito de historia, la Sociedad Argentina de Emergencias se creó hace unos 20 y pico de años. Desde el 2010 la emergentología es considerada especialidad en la República Argentina a través del Ministerio de Salud, así que eso es un orgullo para todos nosotros y cada vez más la especialidad se está desarrollando en todo el país a través de nosotros como de dictantes de la carrera especialista y cada vez más hay residencias de emergentología en diferentes lugares de todo el país, que es nuestro fin último, ¿no? O sea que es lo más importante, o sea que se generen residencias para que los chicos que salen de la Facultad de Medicina puedan elegir la emergentología como una especialidad. ¿Y por qué nos interesa un poco esto? O sea, y esto voy a hacer un poco de comparaciones que a veces no están y están buenas, pero bueno, es interesante. O sea, fíjense, ¿por qué son tan famosas las series de emergencias en los Estados Unidos o las series de emergencias que vemos en todos lados? Porque ellos realmente se dieron cuenta de que el desarrollo de la medicina de emergencias les ha facilitado y les ha favorecido la mejor atención de los pacientes. Han interpretado que el paciente que es visto y evaluado de una manera rápida y eficaz por un médico especialista que pueda interpretar al paciente de una manera integral desde los primeros comienzos de su enfermedad y actuar en consecuencia, hace que este paciente o este enfermo le pueda ir mejor en los resultados de su enfermedad, en los resultados de cómo salir o de cómo resolver su enfermedad, en ver si es necesario que se tenga que ir del departamento de emergencias, que se tenga que internar o que tenga que pasar a una unidad de mayor cuidado, y de cómo los resultados después, habiendo actuado rápido y temprano, cómo los resultados después, hablando del outcome, ¿no? Lo que se entiende como la morbilidad los resultados que aparecen después de una enfermedad son mucho mejores cuando son atendidos eficientemente en el departamento de emergencias. Nosotros queremos cambiar el paradigma de lo que se las famosas llamadas guardias, ¿no? O sea, y llamados departamentos de urgencias y emergencias. ¿Por qué? Porque interpretamos que el paciente atendido rápidamente y en su tiempo pueden ser mejorados de una forma muy importante. Y en este sector del hospital, donde muchas veces es el primer contacto del paciente con el sistema de salud, tiene que ser atendido por profesionales idóneos y no por aquella gente que antes era como visto como un castigo, era la guardia, o como que gente que quería entrar al hospital entraba a través de la guardia, entonces como que si ya no le daba mucha relevancia a la guardia, entonces nosotros luchamos para que la especialidad sea reconocida, sea interpretada como lo importante que es, y para eso estamos trabajando todo el tiempo.
Así que, bueno, hablando un poco de qué es la emergentología, este gráfico me pareció un poco gracioso y a la vez representativo, ¿no? Fíjense que está un poco de cirugía, un poco de radiología, de medicina interna, de medicina de familia, y cuando armamos el organigrama o cuando armamos qué características tiene que tener un médico de emergencias, decimos que el médico de emergencias tiene que saber un poco de todo. Y uno de los grandes padres de la medicina de emergencias, que es el doctor Rosen, decía que un médico de emergencias aproximadamente tiene que saber un poquito de cada una de las especialidades, y él hablaba más o menos de 50 especialidades. Yo creo que a veces es un poco mucho, pero bueno, me parece importante este gráfico como para interpretar un poco qué es un médico de emergencia, ¿no? Es un médico que puede entender cuáles son las patologías que se presentan de cada una de las especialidades y poder resolverlas y de esta manera generarle al paciente una mejor evolución. Entonces, la medicina de emergencias o la emergentología es la rama de la medicina que realiza la evaluación integral del paciente que realiza la atención urgente o emergente. Y esto es importante entenderlo. ¿Qué es una emergencia? La emergencia es una patología que pone en riesgo la vida, que tiene que ser atendido inmediatamente, porque si no el paciente se puede evolucionar muy, muy desfavorablemente y morirse rápidamente. Y una atención urgente es un paciente que realmente nos da un poco de tiempo. Entonces, esto es, hablando un poco en criollo, es darle atención a todo, desde una angina, una fiebre, una cefalea, un dolor de pecho, o un politraumatizado, un quemado, todos esos son urgencias, y no hay por qué minimizarlas. La idea es poder clasificarlas para atenderlas en el tiempo correcto, pero no minimizar a nadie, porque ahora vamos a ver que en algunas cosas, pacientes que ingresan pareciendo que tienen un bajo riesgo, pueden evolucionar mal, y si uno no les da la interpretación correcta, la evolución o el tiempo perdido puede generarle al paciente complicaciones. Entonces, la emergentología incluye todo el proceso de diagnóstico encaminado a confirmar o excluir el proceso urgente, el inicio del tratamiento, la decisión del destino del paciente, como habíamos dicho antes, el alta hacia el domicilio, la remisión hacia otro nivel asistencial o el ingreso hospitalario. Y el médico de emergencias es el profesional capacitado para ejercer la medicina de emergencias en el ámbito de asistencia, docencia e investigación, porque nosotros hacemos mucha investigación y ahora van a ver que en algunas cosas estamos totalmente siempre actualizándonos para ver cómo atender mejor a los pacientes, así como realizar actividades preventivas, que esto es súper importante, y lo vimos también ahora con la emergencia del COVID, de cómo hacer actividades preventivas para disminuir la morbimortalidad en procesos y situaciones urgentes y emergentes. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para clasificar a los pacientes? Esto es a través de un proceso de triage, ¿está bien? O sea, interpretar al paciente, que no todos tienen que ser atendidos al mismo tiempo, sino que la idea es realizar un proceso de triage. Triage, hablamos de clasificación de acuerdo a urgencias, donde el paciente rojo es el paciente inmediato, es el paciente emergente, que si no lo atendemos inmediatamente, que corre riesgo su vida. El paciente de color naranja es el paciente urgente, que nos permite darle un tiempo o tener un tiempo para poder interpretarlo, pero si no lo hacemos rápidamente, también puede convertirse rápidamente en un paciente rojo. Después tenemos los pacientes urgentes y después los pacientes azules o verdes, que son los que pueden esperar. Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos como médicos o como futuros médicos en el caso de ustedes, y la población también lo pueda atender, para que cuando vaya a una guardia y haya un orden de llegada, la idea es no interpretar a los pacientes como que porque yo llegué primero me tienen que atender a mí, sino atendemos primero a los pacientes que son más graves, a los pacientes que son más riesgosos, y después vamos a atender a los pacientes que tienen menos riesgo o menos complicaciones. Insisto, sin desacreditar a nadie y sin minimizar ninguna patología, pero tratando de ver y clasificar a los pacientes de acuerdo al riesgo. Y para eso es fundamental que haya alguien que esté preparado para realizarlo, y esto nosotros pensamos que los enfermeros son los principales agentes de interpretación de los pacientes, porque son los que tienen menos sesgos.
En algunos lugares habían pensado que lo puede hacer algún administrativo si uno lo capacita, pero le falta un poco a veces de conocimiento de patologías médicas. Y si ponemos un médico a atender el triage, estamos perdiendo un profesional que puede estar atendiendo pacientes. Entonces, el enfermero es el que tiene menos sesgo, porque es el que va capacitándose bien, es el que va a entender al paciente con cuestionarios, con preguntas, tomándole los signos vitales, para ver qué categoría tiene este paciente y qué características. Obviamente que cuando llega una ambulancia también hacemos triage, porque cuando llega una ambulancia y el médico de ambulancia te cuenta qué es lo que tiene el paciente, también hacemos triage y decimos, este paciente tiene que pasar un shock room o una sala de emergencias de mayor complejidad, o este paciente puede pasar una sala de internación intermedia dentro de la guardia para ser atendido en forma no tan emergente. Esto hablamos de, no es lo mismo recibir una ACV que tiene que ser atendido en el momento inicial, porque sabemos que tenemos entre 3 y 4 horas y media para atenderlo y poder generarle tratamiento para generarle menos discapacidad o un infarto o una pérdida de conciencia o un paciente que está respirando mal, o sea, hablamos de una disnea severa, que un paciente con un dolor abdominal, un paciente con una cefalea, un paciente con alguna otra patología, ¿está? Entonces, por eso me parecía importante generar este tipo de iniciativas para que puedan entender un poco qué es la especialidad. Y esta imagen me gusta mostrarla, es un poco fuerte, pero fíjense, esto es un médico de emergencia tirado en el piso atendiendo a un paciente, tratando de intubarlo, porque la sala de emergencias está llena, no tiene dónde lugar, no tiene dónde atenderlo, ya no tiene cama, porque el paciente, la sala de emergencias está tan sobresaturada que no tiene camas, y este paciente llegó con dificultad respiratoria y probablemente en paro, y el médico de emergencia está tirado en el piso tratando de atender al paciente y de generarle una ventilación para poder asistirlo de la mejor manera posible. Y esto habla de el compromiso, esto habla de la pasión. Nosotros, los que somos emergentólogos, decimos que para hacer emergencias tenés que tener pasión, tenés que tener amor por tu profesión, porque fíjense que si esta imagen nos demuestra, más allá del compromiso y la responsabilidad, amor por la especialidad, porque estás tirado en el piso atendiendo a un paciente. Y esto, no se crean que es tan lejano, esto nos pasa todo el tiempo, de la sala de emergencias llena de pacientes y que muchas veces estamos sobresaturados. Esta imagen también me gusta mostrarla porque los que hacemos emergencias es como que llevamos la especialidad como grabada en nuestro cuerpo, o sea, y esto es que nuestro lema es cualquier paciente con cualquier patología y en cualquier momento, o sea, el departamento de emergencia es así, o sea, de repente puedes estar tomando un café y te llega un paciente infartado o en paro o con una ACV y de repente no pasa nada y estás quizás en un momento de distensión y de repente llegan 3 o 4 pacientes o un accidente con víctimas múltiples y te empiezan a caer pacientes. Entonces, este es nuestro lema. Por eso insisto con respecto a la pasión que genera el departamento de emergencia, ¿no? O sea, para dedicarse a esto hay que tener pasión, hay que tener ganas, hay que tener amor, y yo creo que es una especialidad realmente, realmente muy linda. Y por último, con respecto a la emergentología, nosotros decimos por qué las razones para ser emergentólogo, ¿no? Entonces, hay 10 razones que nosotros siempre hablamos y vamos de la número 10 hasta la primera, y ahora les voy a explicar por qué. O sea, las 10 razones por las que nos gusta ser emergentólogos es porque tratamos a cualquier paciente, en cualquier lugar y en cualquier momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Fíjense que el departamento de emergencias nunca, nunca para. Porque la especialidad no la eliges vos, la especialidad te elige a vos. Y esto es importante, esto es una vez que se metan a hacer emergencias y que vean cómo se maneja un departamento de emergencias con todas las características importantes, les va a gustar.
Entonces, cuando salvás a un paciente de morir en minutos, sentís que es el mejor trabajo del mundo. Sentís como una sensación de decís, bueno, hoy tuve el día porque salvé mi vida, pero también cuando no te va bien, te sentís mal y pensás que quizás es un día triste para vos. Porque tendrás mejores historias que contar a tus amigos. La verdad que nosotros lo que hacemos en emergencias, hemos visto todas las historias habidas y por haber, porque el primero, o sea, todas las cosas que pasan llegan a emergencias. Así que tenemos anécdotas de todo tipo y color. Porque somos especialistas que tendremos pacientes que no están diferenciados aún. Y no tenemos que establecer un diagnóstico definitivo de inicio. Lo que hacemos es atender al paciente y solucionar el problema de inicio del paciente. Cuando hablamos de un sangrado, cuando hablamos de un politrauma, cuando hablamos de una cefalea, o sea, decimos que es una cefalea de riesgo, pero la vamos a interpretar como tal. Pero una cefalea de riesgo puede ser una migraña complicada, puede ser una ACV, puede ser una hemorragia subaracnoidea, puede ser una meningitis, puede ser, fíjense qué cantidad de patologías solo con cefalea, y si me pongo a evaluar patologías, tenemos millones. Porque cada día sanamos, enseñamos y aprendemos, porque eso, de cada paciente aprendemos un poquito. Porque nunca sabes a qué te vas a enfrentar. No hay dos días iguales. Nunca te aburrís en el departamento de emergencia, porque todos los días se dan cosas diferentes. Todos los días vemos patologías diferentes y esto es súper importante. Porque en la medicina de emergencia tenemos un montón de juguetes, y esto es verdad, porque tenemos un montón de aparatitos para darle al paciente, y cuando digo aparatitos o juguetes es porque tenemos un montón de cosas para tratar a los pacientes y tratar de sacarlos de la emergencia que el paciente está teniendo, más que quizás que cualquier otra especialidad. Y cuando hablo de juguetes, hablo desde un tubo para intubar al paciente, hablo de un catéter para drenarle un homotórax, hablo de una sonda vesical, hablo de... qué sé yo, se me viene video a la laringoscopio. Video laringoscopía, o sea, un montón de cosas que no hay. O sea, es verdad que la sala, una buena sala de emergencias tiene que estar llena de elementos para atender a los pacientes. Para hacer una cricotiroidectomía, un paciente que tiene una obstrucción laríngea y no lo podés ventilar, le tenés que hacer un agujerito en su espacio cricotiroideo para que pueda ventilarlo, y esto es súper importante y le salvás la vida. Porque donde tenés más oportunidades de ver un milagro para alguien que está viviendo el peor momento de sus días. O sea, imagínense que el paciente que llega a emergencias es un paciente que está viviendo el peor momento, porque un infarto, una ACV, un politraumatismo, un choque, o sea, es un momento grave y terrible, y tenés que lidiar con eso, tenés que lidiar con el paciente, tenés que lidiar con la familia, y ese es el peor momento de muchas veces del día de sus vidas para cada uno de sus pacientes. Y porque a veces, y esto es importante, y esto es lo que nos gusta, la medicina de emergencia son los primeros 15 minutos más interesantes de todas las especialidades. Porque es el momento en que todas las especialidades que tengan una urgencia van a concurrir y ahí los vamos a atender nosotros. Así que, bueno, ahora los dejo voy a dejar de compartir pantalla, los dejo con el doctor Marcelo Rodríguez, que es un excelente docente. Vamos a charlar un poquito de reanimación cardiopulmonar básica y de algunas nuevas guías que cuando les dije que nosotros hacemos ciencia y estamos estudiando todo el tiempo, él les va a contar un poco qué es lo que se está haciendo en este momento en todo el mundo para tratar de salvarle la vida a los pacientes. Así que dejo de compartir pantalla y en un rato nos volvemos a ver. Marcelo. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Mientras empiezo a compartir la pantalla, quiero, bueno, agradecer la invitación de estar acá en este momento. La verdad que es un honor. Yo soy exalumno UNE hace muchos años ya, pero la verdad es que tengo un gran recuerdo de mi facultad de medicina en Corrientes, así que creo que los lugares donde uno se forma nunca se olvidan, así que un gran cariño para toda la gente de la UNE y felicitaciones por haber organizado un congreso de estudiantes de medicina, que no es fácil y menos en el medio de una pandemia.
Les vamos a hablar un poco de reanimación cardiopulmonar básica y un poquito avanzada. La idea es que se lleven conceptos claros y concisos a la hora de reanimar un paciente. Voy a mezclar un poco. Hace menos de una semana salieron las nuevas recomendaciones de American Heart sobre reanimación, donde hay algunos pequeños cambios y todavía no están traducidos al castellano, entonces algunas diapos las van a poder ver en inglés. Lamento esto, pero es la mejor forma de gráfica de que lo puedan observar, ¿sí? Iniciamos con lo que es un video de soporte vital básico, y para que empecemos a entender por qué se hace cada cosa cuando uno reanima a un paciente desde el inicio. La base de la reanimación de los pacientes con paro cardíaco es un soporte vital básico de alta calidad. ¿Doctor? Es fundamental que realice correctamente estas habilidades porque el soporte vital cardiovascular avanzado eficaz, ¿doctor?, depende de ellas. Estas habilidades son un video, doctor, todavía no está compartiendo la pantalla. De calidad mantiene el flujo sanguíneo a los órganos vitales, en especial al corazón y al cerebro. Los componentes de la RCP de alta, doctor, calidad. Disculpe. De compresiones, sí, adecuadas. Recuerde, todavía no está compartiendo pantalla. Escuchamos el video, pero no lo vemos. Perdón, a ver. No hay drama. Esperen un segundito, que algo hice mal. Bueno. Ahora sí, doctor. ¿Ahora sí? Y ahora sí. Perfecto. Bueno. Vemos este video de American Heart. No lo vamos a ver completo. La base de la reanimación de los pacientes con paro cardíaco es un soporte vital básico de alta calidad. Es fundamental que realice correctamente estas habilidades porque el soporte vital cardiovascular avanzado eficaz depende de ellas. Estas habilidades salvan vidas. La RCP de alta calidad mantiene el flujo sanguíneo a los órganos vitales, en especial al corazón y al cerebro. Los componentes de la RCP de alta calidad son profundidad de compresiones adecuadas. Recuerde comprimir fuerte, como mínimo 5 centímetros o 2 pulgadas. Coloque su cuerpo sobre el del paciente. Una buena posición con los hombros como apoyo sobre el tórax le permitirá aprovechar su propio peso para realizar las compresiones. Use un peldaño si es necesario para lograr esta posición. Frecuencia de compresión adecuada. Debe comprimir rápido con una frecuencia entre 100 y 120 compresiones por minuto. Permita una expansión torácica completa entre compresiones. Reduzca al mínimo las interrupciones de las compresiones torácicas. Los profesionales de la salud deben minimizar las interrupciones. Esto incluye las pausas para las ventilaciones. Cuando interrumpen las compresiones, la presión de perfusión coronaria desciende drásticamente y continúa muy baja hasta que se reanudan las compresiones. Se necesitan varias compresiones para generar una presión suficiente y alcanzar la presión de perfusión coronaria adecuada que se necesita para lograr el RCE. Y por último, evitar una ventilación excesiva. La AHA recomienda usar dispositivos de retroalimentación audiovisuales durante un intento de reanimación o entrenamiento para la monitorización en tiempo real de la calidad de la RCP. La primera habilidad que veremos es la combinación de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Bien, acá tenemos lo que sería el comienzo o los primeros conceptos claves de lo que es una reanimación cardiovascular, ¿sí? Y para hacerlo no tenemos que dejar de entrenar, ¿sí? Nadie va a hacer una buena reanimación cardiopulmonar si no entrenamos o no practicamos cómo hacer la RCP, ¿sí? Recuerden entonces que es fundamental la profundidad de las compresiones en el tórax, al menos 5 centímetros o 2 pulgadas, que nosotros en Latinoamérica no conocemos las pulgadas, así que son 5 centímetros, y lograr que el tórax retorne a su posición original, y una frecuencia cardíaca entre 100 y 120 por minuto, ¿sí? Habitualmente cuando nosotros damos los cursos de reanimación, jugamos con un aparatito que nos marca la profundidad y la frecuencia de
las compresiones. Y créanme que incluso los instructores que han pasado un tiempo sin hacer cursos de RCP no llegan al 70% de compresiones efectivas cuando lo medimos con un aparatito de profundidad y frecuencia. Entonces, es importante que no solo aprendamos, sino que entrenemos continuamente en esta habilidad. Y lo otro que es súper importante es minimizar las interrupciones. ¿Ya vieron cómo se cae la presión de perfusión coronaria cuando uno suspende las interrupciones? Y es lo que tenemos que aprender cuando manejamos un paro cardíaco. Siempre hay múltiples opciones para suspender la compresión. ¿Sí? Esperá que lo intubo, esperá que le pongo el electro, esperá que le pongo el monitor, esperá que... Entonces, no tenemos que suspender las compresiones y toda esta... estas acciones que podemos tomar las tenemos que hacer cuando al cabo de 2 minutos uno ahí sí para comprobar si tenemos ritmo, ¿sí? Ahora vamos a ver, después de estos conceptos básicos, cómo sería una reanimación en el ambiente extrahospitalario, lo que sería un soporte vital básico, ¿no? Cuando estamos en la calle y si tenemos acceso a un dispositivo de desfibrilación automática. Como saben, estos dispositivos ya están en algunos lugares, como los aeropuertos, en algunos estadios donde hay grandes aglomeraciones. Uno puede pedir un desfibrilador automático, un DEA, para poder usarlo. Así que en esta secuencia vamos a ver cómo se maneja. Elaboremos sobre estas habilidades. Veamos a dos profesionales de la salud que realizan la evaluación y un VLS de alta calidad, incluido el uso de un DEA. La escena es segura. ¿Está bien? ¿Se encuentra bien? Necesitamos más ayuda. Pide apoyo y trae el desfibrilador. No tiene pulso. No respira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bien, acá en esta primera parte tenemos varios conceptos importantes que es buenísimo remarcarlos. ¿Sí? Primero y principal, dice escena segura. No podemos aventurarnos a realizar RCP a nadie que no esté en un entorno seguro para el rescatista, ¿sí? Entonces tenemos que ver que no haya un cable de electricidad, que no haya combustible, que no haya emanación de gases tóxicos cuando vamos a reanimar un paciente. El segundo concepto importante es que dice pide ayuda, ¿sí? No podemos sacar a nadie de un paro cardiorrespiratorio solos, no hay manera. Entonces, siempre tenemos que pedir ayuda. Ahora, cuando charlemos un poquito más en el Power, lo enfatizamos un poco más, ¿sí? El tercer concepto es que el paciente es que empieza a hacer compresiones torácicas, ¿sí? Fíjense que no toma el pulso. Chequea que no responde, toma el pulso, 5 segundos. Uno toma el pulso o trata de encontrarlo entre 5 y 10 segundos, carotidio. Y después automáticamente empieza a realizar compresiones torácicas. Este es el famoso CAB que se cambió ya hace creo que unos 10 años. Pasamos del ABC, que era la A era de vía aérea, a la C que es cardiovascular o compresiones. Y entonces empieza con las compresiones, lo cual es un concepto súper importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Coloque los parches sobre el pecho del paciente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. No toque al paciente. Descarga necesaria. Cargando. Aléjese del paciente.
Atrás. La descarga ahora. Descarga realizada. Uno. Acá hay otros dos conceptos o tres que son muy importantes y vale la pena remarcarlos antes de seguir, ¿sí? Primero, el ritmo de compresiones es 32, 30 compresiones por dos ventilaciones, ¿sí? Ahora, en la era COVID, en el medio de esta pandemia, estamos habilitados a no hacer ventilaciones si no tenemos un dispositivo de barrera como una bolsa o válvula máscara como la que aparece posteriormente, ¿no? El segundo concepto importante es la desfibrilación precoz, ¿sí? Uno, con la reanimación cardiopulmonar, con las maniobras, lo que hace es tratar de mantener una buena circulación, una buena perfusión de órganos nobles como el corazón y el cerebro, pero no va a lograr sacar a un paciente de una fibrilación ventricular solo con masaje cardíaco. Entonces, lo más importante es desfibrilar. En el momento que llega el desfibrilador, se suspenden todas las maniobras y se conecta el desfibrilador, ¿sí? Y fíjense que una vez que el paciente está conectado, vuelve a realizar maniobras hasta que puede desfibrilar al paciente finalmente. Y una vez que lo desfibrila, termina el proceso de desfibrilación, inmediatamente retoma con las compresiones torácicas. Eso se llama minimizar las interrupciones, ¿sí? No vamos a controlar el ritmo hasta dos minutos después. Una vez que uno desfibriló, por más que tiene un monitor en un ámbito hospitalario con el paciente, no va a perder tiempo mirando el monitor a ver si la FB se desfibriló o no. Entonces, hacemos un ciclo más de dos minutos y recién ahí vamos a chequear el pulso y el ritmo. ¿Sí? 3, 4, 5, 6, 7. Realice una RCP de calidad con una profundidad mínima de 5 centímetros o 2 pulgadas y una frecuencia de entre 100 y 120 compresiones por minuto, permitiendo una expansión torácica completa. Minimice las interrupciones entre compresiones y evite la ventilación excesiva. Otras medidas como cambiar de reanimador cada 2 minutos o antes si están cansados y el uso de dispositivos de retroalimentación para mejorar la calidad de la RCP en tiempo real aumentarán las posibilidades de supervivencia del paciente. Muy bien. Cualquiera que haya reanimado un paciente sabe que a los 2 minutos este paciente, que nosotros como reanimadores, vamos a estar cansados. Entonces, cada 2 minutos tenemos que cambiar el operador de las compresiones, ¿sí? Por lo general cambia con el que maneja la vía aérea, ¿sí? Un poco para reafirmar conceptos sobre lo que vimos, que fue un soporte vital básico, es que siempre tenemos que estar en una escena segura. No podemos... perdón, pero probablemente el video quedó abierto. El paro cardíaco. Perdón. Ahí estamos nuevamente, pequeña cuestión técnica. Entonces, la escena tiene que ser segura, no podemos perder un reanimador o un rescatista por apurarnos en una escena que no está segura, ¿sí? Lo otro que ha cambiado últimamente es que la cadena de supervivencia tiene un sexto eslabón, ¿sí? En la cadena de supervivencia extrahospitalaria, ¿sí? Antes eran 4, primero eran 3, después 4, después 5, y ahora finalmente en 2020 tenemos un sexto eslabón, ¿sí? El primer eslabón de la cadena de supervivencia es llamar y pedir ayuda, ¿sí? Entonces tengamos ese concepto, que antes de empezar a reanimar pidamos ayuda. Ahora vemos en la próxima cómo lo hacemos. Generar una RCP de alta calidad, desfibrilar precozmente, seguir con las maniobras de resucitación avanzada en el traslado y en el ámbito hospitalario, los cuidados que tenemos que hacer post-RCP, que tenemos ya casi estandarizados
aquellos cuidados que van a mejorar la morbi mortalidad del paciente, y finalmente la última cadena es la recuperación de nuestro paciente, ¿sí? En la última recomendación, cuando habla de RCP por legos, o sea, aquellos que no están entrenados en RCP, lo que nos dicen es que llamemos al 107 desde un teléfono celular, si estamos nosotros, que dejemos el altavoz, el teléfono en altavoz, para que el operador nos pueda dar instrucciones hasta que llega la ayuda en la ambulancia, ¿sí? Entonces, siempre llamar al 107, al 911, al 114, al número de emergencias local nuestro, dejar el altavoz colocado en manos libres y seguir las instrucciones del operador mientras atendemos al paciente, ¿sí? Acuérdense que ahora con esta pandemia de COVID-19, donde la transmisión, la aerosolización es muy importante y la transmisión a través de la aerosolización es alta, entonces lo que vamos a hacer es, al paciente, si no responde y no respira con normalidad, evaluamos la respiración visualmente, no abrimos la vía aérea, ni acercamos ni la nariz ni la boca a la víctima, llamamos al servicio de emergencia, como habíamos dicho, cubrimos en lo posible la nariz o la boca y la boca de la víctima, si tenemos con un barbijo quirúrgico o con un paño, y nosotros nos protegemos con una máscara, un barbijo quirúrgico, y empezamos a hacer compresiones torácicas continuas hasta la llegada de la ayuda del servicio de emergencia. No trabajamos sobre la vía aérea si no estamos protegidos, y para estar protegidos en este momento significa tener disponible un equipo de protección personal de nivel 3, que habla de camisolín, guantes, máscara facial y un barbijo del tipo N95, no el barbijo quirúrgico común, sino el barbijo N95, que tiene un filtro especial para partículas de hasta 95, que filtra el 95% de las partículas, ¿no? Entonces, recomendamos que los transeúntes realicen compresiones torácicas para todos los pacientes con paro cardíaco, eso es buenas prácticas. Y aquellos que lo puedan hacer, hagan respiraciones, que en este momento de pandemia no la vamos a hacer, ¿sí? Recomendamos que los proveedores de servicios realicen RCP con 30 compresiones y 2 ventilaciones, o compresiones torácicas continuas con ventilación de presión positiva administrada sin pausar las compresiones torácicas hasta que se haya colocado un tubo traqueal o un dispositivo supraglótico, ¿sí? Esto es una recomendación fuerte en el 2020 y una evidencia de alta certeza de todos los estudios que se han ido estudiando hasta este momento, ¿sí? Entonces, en cuanto podemos y estamos capacitados, aislamos la vía aérea, ¿sí? Seguimos con la secuencia de CAB, donde el primer acto es iniciar con las compresiones, el nuevo es ver la vía aérea y chequear de que esté abierta con las maniobras de hociqueo y de elevación del mentón, y finalmente respiraciones de la manera que se pueda con una bolsa o con boca a boca, ¿sí? Esta recomendación es débil y la evidencia de certeza es muy baja, pero es lo que nos dicen que sigamos haciendo, ¿sí? Pausar las compresiones torácicas cada 2 minutos para evaluar el ritmo cardíaco es una recomendación débil y evidencia de certeza baja. Igual en estas últimas guías se evaluaron nuevamente si valía la pena suspender las compresiones cada 1 minuto o cada 3 minutos, y la verdad es que no hubo diferencia. Así que por ahora el algoritmo es cada 2 minutos para chequear el ritmo. Disculpe, doctores, ¿me escuchan? Tenemos 15 ¿sí? minutos, 20 más o menos de charla por delante. Perfecto. No me deja seguir pasando. Se trabó. Deje de compartir pantalla y vuelvo a compartirla. Muy bien.
Doctor, disculpe que lo interrumpa. Por mucho que nos gustaría seguir escuchando su charla, lastimosamente no disponemos de más tiempo para seguir desarrollándola de esta manera. Entonces vamos a tener que abrir el espacio de preguntas. Para las preguntas en el chat y para la dinámica que usted armó con su compañero, que mi compañero ya armó el power, si le parece. Bueno, me dan un minuto para que cierre el tema, porque nos quedamos a un cuarto. Sí, por favor. Yo solo le mantengo al tanto sobre el tiempo, pero usted termine nomás. Perfecto. Entonces, como para terminar de saber cómo hacer una RCP, el paciente, si no responde y no respira, entonces activamos el sistema de respuesta y tratamos de obtener un desfibrilador. Iniciamos la RCP de alta calidad y, como ven en el círculo, la de cada 2 minutos comprobamos el ritmo y vemos si podemos aplicar una desfibrilación cada 2 minutos. Esto es lo que sería un algoritmo de soporte vital básico. No vamos a entrar en el avanzado, pues lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Así que, Gonzalo, ¿querés hablar algo sobre reanimación y evaluación de emergencias? ¿Me dejan 2 o 3 minutos para hablar rápido de evaluación inicial de politraumatizado? ¿Rápido? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Bueno, a ver, ¿cuál es la idea de cuando uno... Uy, me olvidé de colocarme los auriculares. ¿Cuál es la idea de... llevarlo al lugar correspondiente y en el tiempo correspondiente? Esto es lo más importante como concepto, ¿no? O sea... que el paciente, acercarse al paciente, llevarlo al lugar, y qué significa llevarlo al lugar correspondiente, un lugar donde lo pueden atender, que tenga un departamento de emergencias realmente capacitado para atenderlo, que pueda tener tratamiento quirúrgico, que haya cuidados críticos, o sea, que haya una terapia intensiva en el caso de que sea necesario, y un tratamiento continuo de rehabilitación, con un centro de emergentología, especialidades quirúrgicas, bueno... vamos a pasar esto sobre algunas cosas de scores y estas cosas. Lo que quería mostrarles un poco es que que esto es importante cuando le hablábamos al principio de lo que es la hora de oro. O sea, la primera hora de atención del paciente politraumatizado, independientemente del tipo de politraumatismo que tenga el paciente, le va a generar al paciente la mayor calidad de posibilidad de recuperación. Y esto hablo tanto de fracturas como de politraumatismos, en general, choques o lo que sea. O sea, si uno lo atiende en los primeros momentos y le hace las maniobras correspondientes y los estudios correspondientes, puede llegar a salvarle la vida al paciente. Y hay un concepto que es súper importante, entender la cinemática del trauma, siempre averiguar bien cómo fue el accidente. Porque imagínense que si un auto va a 40 kilómetros por hora y frena de golpe, todos los órganos del paciente van a la misma velocidad, pero la velocidad de aceleración y desaceleración llega casi hasta 60 y 80 kilómetros por hora. O sea, la posibilidad de compromiso de los órganos vitales secundario a un choque es casi el doble de la velocidad que se genera con la velocidad que uno va con el paciente. Por eso es tan importante atender al paciente con politraumatismo y atenderlo de una forma correcta e integral. Entonces, hacemos control de la vía aérea, de la respiración y oxigenación, de hemorragias, de inmovilización, hacemos un transporte rápido y la idea no es cargar y llevar directamente. Si hace falta, le ponemos un suero para darle la posibilidad de que puedan tener capacidad de circulación rápido. Entonces, acá... si el paciente no está en paro, porque si está en paro empezamos con compresiones. Si no está en paro, acá sí empezamos con vía aérea directamente
inmovilización cervical. Evaluamos la vía aérea y cómo evaluamos fácilmente la vía aérea si el paciente habla. Si el paciente habla bien, la vía aérea está permeable, o sea que es un tema súper importante. Después el resto, si quieren, les dejo el power para que lo puedan ver. Entonces, cuando hay lesión de vía aérea, es cuando hay lesión maxilofacial, o sea, trauma facial, enfisema en el cuello, significa que el cuello está hinchado, dolor al hablar o al tragar, o lesión de partes blandas en el cuello. La inmovilización cervical es un tema que tenemos que hablar ahora en un ratito, los collares laterales y la fijación de la tabla. Actualmente no se piensa que todos los pacientes tengan que ser puestos en una tabla y tengan que tener collar cervical. ¿Por qué? Porque hace 30 años, o sea, a todos los pacientes se le ponía collar cervical y tabla. Fíjense cuando hablábamos de ciencia, o sea, que esto está en continuo estudio. Solo aquellos pacientes que tengan, por ejemplo, las caídas de los ancianos, accidentes de tráfico a alta velocidad, pacientes con cáncer, con osteoporosis, los pacientes con injurias deportivas o los actos violentos, son los que uno puede sospechar lesión de la columna cervical o de la médula en general, ¿no? Entonces, fíjense que de 5 millones de movilizaciones, el 1% solo tenía una injuria cervical espinal. Y el 13% se quejaban de dolor en la inmovilización secundario a la inmovilización. Así que hay que evaluar si el paciente realmente necesita. ¿Y cómo lo hacemos? Dos cosas antes. El collar cervical aumenta la presión intracraniana, puede ocultar el trauma penetrante del cuello, minimiza algunos movimientos visibles que para la vía aérea, por ejemplo. Y las tablas largas generan mucho dolor en los pacientes porque son tablas fijas y duras. Entonces, a veces es importante que si el paciente, por ejemplo, lo evaluamos, fíjense cómo evalúan a este señor en la escena, y si el paciente puede mover los brazos y no tiene dificultad, y puede hablar y puede realmente moverse, y los miembros no están comprometidos, se lo puede cargar en una camilla y se lo puede llevar sin ponerle collar y sin ponerle tabla. Lo mismo el paciente que está parado o está caminando en la escena, no hace falta ponerle tabla. Bueno, entonces hablamos de vía aérea, algunos mecanismos para mantener permeable la vía aérea, como para intubar al paciente de forma rápida. Estos son los juguetitos que nosotros hablábamos. Esto se coloca directamente por la boca, se lo infla y nos permite tener una ventilación fácil y segura, y una vía aérea segura para el paciente mientras lo trasladamos. Esto se llama elementos supraglóticos, o sea, no hace falta tener una intubación completa para tener este tipo de ventilación. Esto casi, entonces, ya es un laringoscopio común para tener un tipo de vía aérea más definitiva. Y esto es lo que hablábamos antes de la cricotiroidectomía. Cuando no tenemos una vía aérea segura y el paciente tenemos la tráquea obstruida o la laringe obstruida por sangre, por trauma, lo que sea, le vamos a clavar este trocar a nivel del espacio cricotiroideo, que es a nivel debajo de la nuez de Adán. Todos se lo pueden tocar, es un agujerito que está ahí que permite poner ese trocar ahí y darle ventilación al paciente, y de esa manera le podemos salvar la vida. Entonces son vías aéreas ya definitivas. Entonces, después la respiración, vemos cómo va el paciente. El neumotórax es la lesión más importante a describir y a descubrir en un trauma cerrado de tórax, por lo cual es importante tener presente que puede estar pasándole al paciente. Y el neumotórax, atención, es una patología que puede ser mortal, porque fíjense que si el aire va entrando de una forma continua al pulmón, el pulmón empieza a hacer presión sobre el corazón y de esta forma incluso hasta generar un paro cardíaco, por lo cual, si el paciente tiene dificultad respiratoria, ingurgitación yugular, y un lado del tórax está, por eso es importante sacarle la ropa, un lado del tórax está más hinchado que el otro, más edematizado, hay que pensar en un neumotórax a tensión. Fíjense la placa de un neumotórax, cómo se ve que pasa el mediastino o empuja el mediastino hacia el otro lado, y esto es súper importante porque le puede generar compromiso hemodinámico al paciente. Y requiere obviamente
descompresión urgente. En los lugares de descompresión, actualmente se utilizaba el espacio clavicular en el segundo espacio intercostal, ahora también se puede utilizar la línea anterior axilar en el quinto espacio intercostal. Bueno, no hiperventilar porque no sabemos qué pasa. El C del ABC es la posibilidad de shock, ¿no? ¿Cómo lo evaluamos? Con tocando los miembros, viendo la frialdad, el relleno capilar, los pulsos, si el paciente está taquicárdico o hipotenso, tiene alteración de la conciencia. La idea acá es tratar de controlar las hemorragias, ver si hace falta ponerle un torniquete, alinear las fracturas. No se recomienda el tendelembu, el tendelembu no está más recomendado, sobre todo para el paciente con trauma. Está muy recomendado últimamente el uso del ácido tranexámico. Podemos dejarlo con una hipotensión leve, no hace falta darle mucha cantidad de líquidos porque actualmente se demostró que la cantidad de líquidos es perjudicial para el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente está tratando de controlar su nivel de circulación de la mejor forma posible, o sea, generando taquicardia y generando todos los mecanismos de permitir que todas las heridas puedan cicatrizar. Si nosotros damos alto flujo de fluidos, hacemos mucha circulación de sangre, incluso hasta podemos permitir que cualquier herida que intente cicatrizar, con el alto flujo lo vamos a complicar. Entonces, el exceso de fluidos, como le dije, retrasan el tiempo de traslado, pueden generar coagulopatía, hipotermia. Y actualmente el flujo ideal es la sangre, está bien, pero bueno, son cosas que podríamos tener con más tiempo. Así que como tenemos poco tiempo, no me puedo explayar, de nuevo les doy las gracias. La emergentología es una especialidad hermosa, espero que haberles inculcado algo. Estamos abiertos a las preguntas y ojalá podamos estar más en contacto y estamos a su disposición desde la Sociedad Argentina de Emergencias para cualquier cosa que pueden hacer. Si buscan en sus celulares, en el Play Store o en el sistema de iOS, pueden encontrar como Sociedad Argentina de Emergencias la página y pueden ahí, a través del celular, bajarse la aplicación y van a encontrar un montón de información sobre emergencias y en la página de Sociedad Argentina de Emergencias lo mismo, actualización de COVID y de cada una de estas patologías que fuimos hablando todo este tiempo. De nuevo, muchas gracias, estamos súper contentos de haber participado y les damos infinitas gracias por esta posibilidad. Dejo de compartir pantalla. Tenemos unos minutos más. Si quiere, contestamos sus preguntas, las que nos pasó. Los chicos están preguntando en el chat. Dale, sí. Algunas preguntas. ¿Te parece? Sí, o sea, si querés, hacemos preguntas de los chicos. Me gustaría más el intercambio que las preguntas. Después, cualquier cosa, las preguntas que le demos a nosotros, pasáselas como una forma de mini examen para cada uno, como para que pueda ver si entendió algo de lo que le dimos. Está. Dice, ¿qué heridas se priorizan en el momento de tener un paciente en la emergencia? ¿Y cuáles son las emergencias que más se observan en la guardia? Bueno, heridas hay múltiples, pero obviamente todo lo que es herida en cráneo y en el tórax son las que más ponen en riesgo la vida del paciente. Una, como habíamos hablado, del cráneo por la posibilidad de la herida cerebral, el hematoma, las heridas de bala, las heridas maxilofaciales, y en el tórax por la parte de la contusión o la lesión cardíaca y las lesiones pulmonares que ponen en riesgo la vida del paciente también en el primer momento. Pero todas las heridas son potencialmente graves, así que hay que atenderlas a todas como tal y ir evaluando, como habíamos dicho, de ver el estado clínico del paciente, ¿no? O sea, si el paciente habla, tiene una vía aérea permeable, si el paciente habla, está consciente, o sea, significa que probablemente no tenga una lesión cerebral importante, y si el paciente, después pasamos a la B, que es la circulación, si el paciente respira, más o menos no está taquicárdico, no está taquipnéico, significa que su mecánica cardioventilatoria está funcionando parcialmente bien, pero no tenemos que dejar de evaluarla porque es fundamental ir paso por paso para entender al paciente en todas sus dimensiones. Marce, si querés agregar, obviamente estás... Sí, no, me parece que la contestaste en forma global, así que si quieren pasemos a otra pregunta, me parece que quedó súper claro.
Otra pregunta dice, ¿cómo se relaciona la emergentología con la unidad de terapia intensiva? Marce. A ver, la emergentología es el primer paso en la atención de un paciente grave, ¿no? Y esta primera atención va a implicar o va a impactar en la morbimortalidad del paciente. Podemos tener la mejor terapia intensiva del mundo, pero si no tenemos una buena emergencia y no hacemos las cosas correctas y en tiempo, probablemente el paciente le vaya mucho peor en la terapia intensiva. Nosotros, los servicios de emergencia, trabajamos codo a codo con la terapia para lograr esa recuperación total del paciente, ¿sí? Hacemos cosas distintas, ¿sí? Los pacientes llegan a la emergencia, uno hace la atención inicial, hace el diagnóstico inicial, que no es fácil cuando un paciente llega inconsciente o llega en paro a ver qué le está pasando, cuando llega y tenemos que determinar que es un ACV y tenemos que trombolizar, o tenemos que ventilar al paciente, muchas veces le colocamos vías centrales o le colocamos accesos arteriales, muchas veces los dializamos incluso en la guardia, y finalmente el cuidado definitivo de ese paciente será en la terapia intensiva. Después que nosotros trabajamos bastante con este paciente, tratando de que llegue de la mejor manera a la terapia intensiva para el cuidado definitivo. Bueno, otra pregunta dice, ¿cuánto es el tiempo total que debería realizarse el RCP con desfibrilación y compresiones? Bien, esa pregunta no tiene nunca una respuesta clara o concreta, ¿no? Todo depende de qué pasa con el paciente y cuál es el estado del paciente, ¿no? Entonces, uno sabe que un paciente, tenemos varios indicadores con los cuales uno se puede guiar. Yo no llegué a hablar de capnografía, por ejemplo, pero cuando uno hace RCP avanzada y tiene área asegurada, coloca un capnógrafo que muestra el nivel de CO2 expirado. Si la capnografía no logra nunca superar los 10 milímetros, uno para tener una RCP óptima tiene que hablar de 20 milímetros. Si no logra superar de 10 milímetros durante 10 minutos, uno supone que ese paciente no tiene ninguna chance y puede suspender la reanimación, ¿sí? Si tiene más de 10 minutos de un ritmo no desfibrilable, o sea, una sistolia, una actividad eléctrica sin pulso, puede suspender la reanimación, ¿sí? Pero mientras nosotros tengamos un ritmo desfibrilable, una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso, tenemos que continuar reanimando a este paciente. Y uno, obviamente, cuanto más joven el paciente, más tiempo le da, porque sabemos que tienen más chance de recuperación posterior, ¿no? Un paciente joven de 20 años, probablemente su cerebro está más plástico y su corazón resiste más, y una reanimación de 40 minutos, una hora, no, bien hecha, no le da chances de recuperar si lo sacamos del ritmo desfibrilable. Un paciente mucho más añoso, más enfermo, es mucho más raro que se pueda recuperar después de una reanimación prolongada. Te doy un ejemplo rápido. La semana pasada llegó a un hospital cercano a donde yo trabajo un chico de 20 años con una herida penetrante en tórax que le había lacerado el miocardio. Obviamente en paro cardiorrespiratorio, entonces tuvieron que intervenir los cirujanos, suturaron la lesión cardíaca, después de eso iniciaron las compresiones torácicas, todo el procedimiento duró aproximadamente una hora y media, y el paciente salió con vida, o sea, obviamente en el medio vías por todos lados, sangre, un montón de situaciones, pero fíjense que todo esto llevó una hora y media, entonces como que no hay un tiempo determinado. Habitualmente uno toma entre una media hora y 40 minutos en un paciente estándar que si no responde a todas las medidas, deja de hacer RCP, pero hay pautas establecidas. Por ejemplo, también un paciente con hipotermia, hasta no haber recuperado la temperatura corporal normal, no, uno no puede dejar de hacer RCP porque interpreta que la hipotermia es lo que le está generando, entre otras cosas, una situación que le impide entrar en una circulación normal. Entonces, hay muchas situaciones que esto se ve en los cursos específicos, pero por eso te digo, habitualmente lo uno que hace es media hora, 40 minutos de RCP, si el paciente no responde, pero hay un montón de otras situaciones que
que entran en juego a la hora de hacer el RCP en cada uno de los pacientes. Bueno, una pregunta más de los chicos. Quieren saber dónde recomiendan realizar la residencia de emergentología. Es una intriga común. No, bueno, a ver, se están generando residencias de emergentología en todo el país, así que la idea es donde se sientan cómodos. Cada una de las residencias tiene su plataforma, cada una de las residencias tiene sus contactos, pueden hablar con los chicos, pueden ir a rotar. Está bueno que vayan, incluso en la parte última. ¿Ustedes hacen medicato o no? O sea, cuando hacen internet, en la UBA se llama internado rotatorio, el último año de medicina está bueno para que puedan conocer una sala de emergencias y puedan entender. Entonces ahí, si van a un lugar que tiene residencia de emergencias, pueden conocer un poco cómo es la dinámica y a partir de ahí, o en la rotación optativa donde pueden viajar, pero actualmente en todo el país está habiendo cada vez más residencias de emergencia, así que depende de cada uno, del lugar donde viva, del lugar donde se sienta más cómodo, donde crea que puede desarrollarse mejor. Bueno, hace un momento me informaron que podemos extendernos un poco más. Si quiere, arrancamos con las preguntas que usted preparó, ¿le parece? Dale, como quiera, sí. ¿Se ve la pantalla? Ahí estamos. ¿Las leo yo? Sí, doctor. Dice, bueno, una mujer cae al río una noche de invierno durante una fiesta en un barco, permanece 3 horas en el agua antes de ser rescatada. Cuando usted le evalúa en el departamento de emergencias, la tensión arterial de la paciente es de 60-40, el pulso es de 45 latidos por minuto y la temperatura rectal es de 28 grados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable que tenga este paciente? Espera un momentito. Veo a ver si puedo habilitar los micrófonos. Están contestando ahí, fíjate que están contestando... En el chat, sí. Bueno, la mayoría está muy bien y es una hipotermia grave. O sea que este paciente hay que llevarlo a una temperatura... Está probablemente en shock hipovolémico, pero la causa es la hipotermia grave, porque debajo de los 30 grados estamos hablando de, o 28 estamos hablando de hipotermia grave, hasta que no lo llevemos a una temperatura adecuada, no vamos a poder trabajar correctamente con este paciente. Entonces, ¿qué se hace con esto? Se empiezan a calentar sueros, se le ponen frazadas a los pacientes, hay algunas camas que tienen como unos colchones y unas mantas térmicas que permiten también calentar a los pacientes, así que se hacen todas estas medidas para poder generar una temperatura adecuada y a partir de ahí poder trabajar y generarle al paciente una mejor calidad para poder atenderlo. La sonda y agua tibia también, sonda nasogástrica con agua tibia también. Son todas formas, o sea, se le ponen un suero en cada brazo con solución fisiológica que se calienta en microondas, tiene que haber un microondas en la sala de emergencia, esto es fundamental, se calienta el suero fisiológico y se le pasa solución fisiológica tibio, solución fisiológica o agua tibia por la zona nasogástrica, mantas térmicas y estufas o lo que tengan para calentar al paciente, bolsa de agua caliente, todo lo que se les ocurra. De las siguientes lesiones, ¿cuál es la más frecuente que se produce por trauma cerrado de tórax y que puede comprometer la vida? Están contestando, muy bien, vamos. Muy bien, bastante claro lo tienen, ¿no? Bastante claro, bien, muy bien. Bueno, obviamente, aparte lo dije medio a propósito en el Power, con lo poco que hablé y lo rápido, que en el trauma cerrado del tórax uno lo que tiene que pensar es el neumotórax hipertensivo como causa de lesión más severa. A ver,
El neumotórax es una lesión que se produce porque en algún momento, como ustedes saben, el pulmón es como una bolsa de aire, está, y si es lesionado en algún momento por una fractura costal o por un trauma grave, esta bolsa de aire se pincha, hablando mal y pronto, y genera un espacio entre lo que es la pleura, que es lo que recubre el pulmón, y el aire que empieza a salir. Si este mecanismo no tiene un mecanismo de salida del aire, este aire, que porque el aire sigue entrando por la vía aérea, entonces se va generando como una bolsa que se va inflando cada vez más y va comprimiendo esa parte de pulmón que queda, y después empieza a comprimir todo el mediastino. Comprime tanto el mediastino que puede generar hasta paro cardíaco. Entonces, si uno no se da cuenta y no actúa rápidamente, esto es rápidamente evolutivo y mortal. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Porque el lado del tórax empieza a edematizarse y a estar más grande porque se hincha mucho por la cantidad de aire. Porque probablemente el paciente tenga ingurgitación yugular de un lado, a veces de los dos lados, porque hay neumotórax hipertensivo bilaterales, pero si es de un solo lado, como la mayoría de los casos, tiene ingurgitación yugular por la compresión venosa. Obviamente que no va a tener ruidos respiratorios. Habitualmente en este caso uno no tiene casi tiempo de ocultarlo, pero si lo oculta no tiene ruidos respiratorios de ese lado, y obviamente está probablemente tendiendo a la hipotensión y a la bradicardia. Así que lo que hay que hacer en este momento, como habíamos mostrado en el power, es drenar ese neumotórax con una punción en el segundo espacio intercostal, que es debajo de la clavícula, el segundo espacio intercostal, lo que tenemos a mano es, si hay un trocar específico, porque hay trocares específicos para drenar neumotórax, pero si no, con un AVOCAD y una jeringa con agua, se pone una llave de tres vías, una jeringa con agua y un AVOCAD, y una vez que uno está dentro del tórax, se abre la llave de tres vías y empieza a salir el aire por ahí, y a partir de ahí se drena el neumotórax. Una vez que esté eso ya drenado, después llamamos a los cirujanos, o lo hacemos nosotros, pues colocamos un trocar de drenaje de neumotórax ya conectado a un sistema más complejo, que es un sistema más específico de drenaje de neumotórax, pero también en el quinto espacio intercostal ahora también está, según las últimas guías de PHTLS y de la TLS, también se puede hacer el mismo mecanismo, así que a nivel de la línea axilar anterior, quinto espacio intercostal, también se puede drenar. Entonces, dice, de las lesiones con riesgo inminente de muerte, ¿cuál se descubre en la circulación de estado de shock, en el punto C? ¿Ya contestaron acá? No vi. Tal cual. Están contestando la D, Gonza, todos. Sí, muy bien, muy bien. El taponamiento cardíaco es una causa de estado de shock en lesión torácica, ¿está? A nivel circulatorio. También, hace un tiempo trajeron a la guardia, cuando se filmaba, ¿se acuerdan? ¿Cómo era? ¿Hombre al agua? Sí, creo que ahora Hombre al agua. Esos programas donde estaban esas grandes piletas y los participantes tenían que hacer juegos. Había uno que tenía que estar parado y pasaba como un tronco que daba vuelta y el paciente tenía que esquivarlo para que no le pegue o para que no caiga al agua. El tronco le pegó en la mitad del tórax y el paciente llegó a la guardia con dificultad respiratoria, hipotenso, bradicárdico y obviamente con una lesión en el tórax. Se le hace una placa de tórax, un electrocardiograma rápido, se ve un mediastino ensanchado y el paciente estaba, y obviamente también con ingurgitación yugular, porque al generar esa complicación, acá la ingurgitación yugular es bilateral, si uno no drena en ese momento también, la sangre dentro del pericardio genera compresión cardíaca y esto puede evolucionar rápidamente a la muerte del paciente, por lo cual si no drenamos
rápidamente el taponamiento, el paciente puede evolucionar en forma negativa, o sea, con la muerte. ¿Cómo se hace con esto? Se hace una incisión, a través de un abocat o con un set de vía central, o hay un set específico, pero si no con un set de vía central, en la parte inferior del esternón, mirando hacia la clavícula, y con un monitoreo constante, se intenta entrar al espacio cardíaco, y una vez que empieza a venir sangre y controlando al paciente, esa es una forma de drenar el taponamiento de urgencia, y vamos a ver que el paciente empieza a recuperar tensión arterial y empieza a recuperar latidos. Yo sé que esto es un poco, puede sonar como un poco raro, pero bueno, son cosas que se hacen no tan habituales porque no pasan tan seguido, pero son cosas que están descritas. Bien, un poco de RCP. ¿Cuáles son los componentes más importantes de una reanimación de alta calidad, de una RCP de alta calidad? Ahí tenemos la respuesta A, minimizar interrupciones, desfibrilación precoz. La B, minimizar compresiones, alta ventilación. La C, realizar 30-12 en forma ininterrumpida hasta que llegue ayuda. No usar el D hasta que lleguen los médicos. ¿Sí? Bien, acá tenemos la respuesta correcta, es minimizar interrupciones y desfibrilación precoz, ¿sí? Acuérdense que son los dos conceptos que estuvimos hablando y que intentamos de que queden grabados a fuego, ¿sí? Minimizar las interrupciones porque la presión de perfusión cae, y desfibrilar precozmente porque es lo que nos va a sacar al paciente de el paro cardiorrespiratorio, de la fibrilación ventricular, que es la causa más frecuente de paro, ¿sí? Acá no llegamos, esta por ahí les va a sonar rara, porque no llegamos en la charla, la corté antes. El fármaco de elección en RCP avanzada es, no hablamos de fármaco, y ahí pusimos adrenalina como primera opción, atropina, vasopresina y amiodarona, ¿sí? Acuérdense que el fármaco que se usa en el paro es la adrenalina, ¿sí? Ya sea cuando tenemos un ritmo desfibrilable o cuando tenemos un ritmo no desfibrilable, como puede ser la asistolia o la actividad eléctrica sin pulso. En el último consenso nos dicen que cuando tenemos un ritmo no desfibrilable, la administración de adrenalina es en el momento que lo diagnosticamos. ¿Sí? Entonces es adrenalina en ritmos no desfibrilables automáticamente. Y en los ritmos desfibrilables hacemos primero 2 minutos de RCP y desfibrilamos, y después administramos adrenalina 1 miligramo endovenoso. Bien, y creo que había... Esta es la misma pregunta que ya la contesté anteriormente. El uso de la adrenalina en la asistolia activa eléctrica sin pulso es inmediato. Recuerden esto, es el cambio o uno de los cambios más importantes de la última guía 2020, ¿sí? La adrenalina, 1 miligramo endovenoso. Recuerden que todas las drogas que usamos en el paro son endovenosas directas, por lo general administramos 10 mililitros de solución fisiológica después para poder lavar la vía y que esa medicación circule, ¿sí? Mientras realizamos RCP, pero el uso es inmediato. Estas son las 3 preguntas que habíamos preparado, sí, de RCP. Bueno, Juan Pablo, ¿qué te pareció la charla? Ahora viene tu parte, a ver, queda bien. Espectacular, muy interesante, muy didáctica. Es de destacar su predisposición y buena onda hablando cancheramente. Muy bien. Pero bueno, si tienen algo que agregar. No, me parece que no, estamos bien. La verdad que estamos súper contentos de nuevo, les agradecemos mucho. Los invitamos a participar en la Sociedad Argentina de Emergencia, como les dije. Tienen la aplicación en los celulares para bajarse información, para estar al día con muchas cosas. La página de la Sociedad Argentina de Emergencias también. Así que los invitamos a todos y ojalá podamos hacer en algún momento alguna actividad juntos
para hablar más de emergencias durante capaz todo un día, porque la verdad que tenemos tantas cosas para contarles que está bueno, estaría bueno hacer unas jornadas enteras de emergencias con los estudiantes de medicina para que se enteren un poco y luchar todos para que la emergencia sea una materia de pregrado, o sea que tengan emergencia. O sea, no puede ser que un médico salga de la facultad y no sepa hacer RCP, no sepa atender un paciente inconsciente en la calle, no sepa atender una convulsión, no sepa atender un montón de patologías que son de fácil acceso y de fácil, por lo menos, resolución de inicio, ¿no? O sea, lo que hay que saber hacer de inicio, ¿está? Eso es el concepto más importante. Así que muchas gracias de nuevo por la posibilidad. Muchas gracias a ustedes, doctores. Están expresando su cariño y su afecto los sí, tal cual, sí. Muy lindo, muchas gracias, sí, bueno, es verdad. De esta forma, entonces, damos por finalizado el taller. La palabra clave, que ya se las pasé con anterioridad por el chat, se la vuelvo a repetir. Y damos por finalizado entonces el taller. Muchas gracias, doctores, por su presencia, por su carisma y predisposición. Y lo estamos esperando entonces en la posteridad. Dale, perfecto. Muchas gracias.